Añizamusca, Cayatún Yactama, Tablón de Gómez Niscama y Atún Yactac, Taitacarras, Tamavio y Saquiscama. Bienvenidos al municipio del Tablón de Gómez y al resguardo Inga en Aponte. Estamos muy muy contentos. Tablón de Gómez gana. Hoy gana mi municipio. Algo nuevo, novedoso para este municipio, que nunca se ha visto y que ojalá deje él esa raíz para que otros gobernantes sigan y sea la comunidad quien decide lo que necesita. Muy buenas noches, 6:40 de este domingo, terminamos la jornada de Gana en el Tablón de Gómez. Muchas gracias, alcalde, a su esposa, a toda su familia, a toda la comunidad, a la comunidad Inga de Aponte y a toda la ciudadanía de este bonito municipio del norte de nuestro departamento de Nariño. Me acompañan también mi esposa, mi hijo Simón. Guadalupe se puso a jugar por allí. También nos ha acompañado el día de hoy. De verdad, muy grato este... Mira, mamá aquí. Muy grato este resultado de la ciudadanía el día de hoy. Primero, 1.833 votos. La ciudadanía masivamente ha participado hoy. Ha sobrepasado el promedio que teníamos de 1.400 por municipio y ha decidido lo siguiente. Primer proyecto, fortalecimiento de capacidad de respuesta ante riesgos, con 1.767 votos. Aquí están los bomberos, aquí está Defensa Civil y es un respaldo de la ciudadanía también por lo que ha ocurrido con el resguardo Inga de Aponte. Segundo proyecto más votado, como ha pasado en la mayoría de municipios, Vientos del Sur, con 1.572 votos. Y el tercero, fortalecimiento de infraestructura educativa para lograr restablecer, reconstruir el colegio allí en el resguardo Inga de Aponte. 1.449 votos. Este ha sido pues el resultado de una jornada más. Municipio número 35 de este gobierno abierto de Nariño que llega a construir y hacer realidad una democracia participativa. Hoy ha mandado el pueblo del Tablón de Gómez y nosotros obedecemos. Gana el Tablón. Muchas gracias.